Sí, la verdad que nosotros arrancamos los entrenamientos el lunes y recibimos una invitación de parte de la liga de un torneo de verano que se estaba jugando desde enero, donde se había bajado un equipo y nos invitaron y hablamos con el profe, con las chicas y nos pareció una buena oportunidad como para ponernos a punto para el inicio de la liga, ya que el año pasado estuvimos sin competencia, entonces volver a tener un poco el rodaje y armarnos como equipo. Bueno, contarnos a dónde fueron en particular, qué tal fueron los resultados. Bien, nosotros viajamos a Sarmiento, nos tocó la zona 3, donde está Sarmiento, Juventud Unida de Esperanza y María Luisa. Así que tuvimos el primer partido contra Esperanza, un equipo que nunca habíamos jugado, y perdimos 2-0. Después jugamos contra María Luisa, un equipo nuevo que también se está armando. Fuimos a un tiebreak, perdimos 2-1. Y el tercero jugamos contra Sarmiento, que era el local, y ganamos 2-0. Bien, bueno, van a seguir con esta competencia, con este torneo de verano, siguen con los entrenamientos, sigo invitar a las chicas, a aquellas que se quieran sumar, a ir a entrenar al club. Sí, la próxima fecha nosotros la tenemos el domingo 21, que es en la localidad de María Luisa. Nosotros no, por agregarnos tarde, no tenemos localía. Y obviamente, como siempre, invitar a todas las chicas que se quieren ir sumando. Estamos recién armándonos, estamos formando un equipo nuevo. Así que todas tienen posibilidades, así que la que se anime, que se acerque al club.